después de que se diera a conocer la triste pérdida del cantante Diego Verdaguer, los contratiempos entre la familia han comenzado a salir a flote. En particular, las hijas del cantante, Jimena Bocadoro y Ana Victoria, empiezan a tener fuertes y grandes fricciones. Jimena, por su parte, quiere contar su versión de la historia, en la cual estuvo conviviendo con su padre. Mientras tanto, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se dicen las únicas personas autorizadas para hablar de Diego Verdaguer. Al momento en el que Diego Verdaguer partió de este mundo, empezó a difundirse la noticia de que el cantante nunca quiso aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial, porque simplemente no creía en ella. Rápidamente las discrepancias entre las hijas del cantante empezaron a surgir. De acuerdo a Jimena Bocadoro, su padre nunca se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial, pues tenía una mala impresión sobre este tipo de medicamentos. Esta opinión coincide bastante con la de su esposa Amanda Miguel, quien incluso a través de redes sociales abiertamente señaló que ella no creía en este tipo de medicamentos, asegurando que eran cosa del gobierno, que te estaban poniendo quién sabe qué cosa, en fin. En una versión completamente diferente a la de Jimena, Ana Victoria quiere aclarar que su padre sí se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial, incluso en dos ocasiones. Ana Victoria utilizó la oficina de prensa del cantante para emitir un comunicado donde aseguraba que Diego Verdaguer sí se había puesto dos aplicaciones del medicamento en contra de la enfermedad mundial antes de partir de este mundo, que tristemente él no alcanzó a ponerse el refuerzo. Sin embargo, el público ha mencionado que no creen en la versión de Ana Victoria. Efectivamente, han demostrado que el cantante y su esposa no creían en estos medicamentos. Entonces, ¿por qué razón Diego Verdaguer cambiaría de opinión de un momento a otro, según Ana Victoria? En reiteradas ocasiones y públicamente, Amanda Miguel dijo que incluso cuando te aplicaban este medicamento, hasta te ponían un chip que probablemente al ponerte este medicamento hacían que te enfermaras más, cosas que de plano no tenían ni pies ni cabeza. Obviamente estos tweets de Amanda Miguel se hicieron muy populares porque la gente no paraba de reírse de ellos. Ahora, tras estas dos versiones de las hijas del cantante, tanto Amanda Miguel como Ana Victoria se dicen ser las únicas personas autorizadas en dar a conocer información acerca de Diego Verdaguer, a pesar de que Jimena es su primogénita. Tanto a la cantante como a su hija no les pareció que Jimena les haya consultado antes de hablar con la prensa. O sea, hasta para eso le tienen que pedir permiso. Bastante indignadas porque Jimena ya salió a hablar con la prensa, tanto Amanda Miguel como Ana Victoria se han encargado de darle instrucciones a los medios de comunicación de que ellas son las únicas autorizadas para hablar de Diego Verdaguer, que lo más recomendable es que acudan a ellas si quieren obtener algún detalle de la vida de Diego Verdaguer. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.